And Doctrine and Covenants 115:5, it says, "Arise and shine forth, that thy light may be a standard for the nations." Para mí el lema de la Mutual significa que debemos mostrar el evangelio a todo el mundo. Arising is getting up and standing up for something that you believe in, and shining is doing it in a way that it radiates, that everyone can feel it. Siempre debemos tener nuestra luz en alto, ser un ejemplo donde quiera que vayamos. Si tenemos luz, debemos demostrarlo a los demás, no simplemente quedarnos con nuestros talentos, nuestras habilidades, sino levantarnos y brillar. I'm shy when I don't know what I'm talking about, but I know when I talk about the gospel, I know that the gospel is true, and so I want to talk about it. En mi colegio, la primera vez que me dieron esta medallita, me dijeron, wow, oh, ¿y eso es una medalla de los Pokémon? Y dije, no, no es una medalla de los Pokémon. Le empecé a decir que las mujeres jóvenes tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer cosas buenas para poder llegar a la exaltación. Y he tenido personas que me preguntan en la calle qué significa esa antorcha. Y he podido la oportunidad de explicarles que es algo que me hace identificarme mucho, ya que cada vez que veo esta medalla siempre me acuerdo de que debo de ser un ejemplo ante el mundo. Everybody thinks that our standards tie us down and make us unhappy, but really it's just the opposite. It gives us freedom and it makes you happy. And that's something that you want to just tell everybody, that being a member of this church is a great thing. You can show people that I'm happy because of what I believe in. Simplemente con dar nuestro ejemplo, nosotros tendremos la oportunidad de invitar personas a la iglesia. He ido a algunas fiestas de mi colegio y algunos chicos llevan bebidas escondidas y me dicen, toma, Coral. Y yo, no, yo no bebo. Tuve una experiencia con una amiga del colegio, de la escuela, que ella me veía mi comportamiento, mi forma de vestir, veía que no decía palabras obscenas, y ella me dijo que estaba interesada en visitar mi iglesia. Pues la invité, fueron los misioneros a su casa, y ella y su hermana se bautizaron. Y de ahí pude entender que nosotros, por medio de nuestro ejemplo, nosotros podemos alumbrar senderos oscuros de otras personas. I talk to teachers at school about the gospel, and I'm not shy about that because it's something I know. It's something, it's my life. Una vez mi maestra de religión estaba diciendo que los santos de los últimos días eran personas malas y que no eran, las cosas que hacían no eran correctas, y en ese momento el Espíritu Santo vino a mí y tuve el valor de pararme frente a toda mi clase y decir que esas cosas no eran ciertas y que nosotros sí creíamos en Jesucristo y que Él vive y que Él es nuestro Salvador, y pude defender el Evangelio en ese momento. Fue una experiencia muy bonita y muchos de mis amigos se acercaron a mí después a preguntarme acerca de la iglesia, y fue algo muy bonito. Be there for Heavenly Father. Arise and be that example that He needs for your friends, for your coworkers, for the people in your quorums, in your Laurel classes, in your Beehive classes. Be that light. Be an example to all around you.